ver. Pero mira que era una planta. No, no llega tan lejos. Ese es un abejorro. Corro. Corro. Sí, en serio. Tengo miedo. Ah, no voló. ¡Fuya! Se llegó hasta la casa. ¡Fuya! No. Toma dos del abejorro volador. Acción. Es que hay mucho viento. Ah, no, apágueme la era, ¿cómo era? Y agarra fuego ahí. No, era para agarrar. Dale, prenderme la abejita. Me voy. Qué vergüenza estar quemando eso. Mejor, pásame el incienso. Por gusto lo compramos, pues. Es que solo tenés que. De mucho viento ahí. Ajá. Ve. Ah, si podés, pues. Ve. Ajá. Pero cubrime porque no agarra. Cúbrela. Sí, en serio. Ve si se puede. Ah, buen chaval. Pero no agarra. Descubierto el fuego. Fíjate más. Más, un poquito más. Ya que me quemé el dedo. Aquí vamos a hacer hasta mañana. Ahí está. Ven. ¿Y ahora qué? Ya estuvo. Eso es todo. Uy. Fíjate qué peligroso eso. Y dicen que es para niños. Mírate, me cae en mi carita. Ay, calmate, sirena. ¿Y para dónde vuela entonces? O sea que esté patas arriba, pues. Sí, sí, así. Eso es cuando no tiene nadie. Creo que sí con el encendedor. Porque como es más grande la mecha. Y yo. Sos el hombre de la casa. Ay, son uno. Los dos, ¿no? Oh, señor. Ay, se quema, van a decir nosotros. ¿Cómo? Espérate, ¿no lo tiré cerca de ahí? Obviamente no. Pero habían unos que duraban más, dijo. Sí, los... Creo que valían 2 coras, dijo, algo así. 75, dijo que valía. Uy, pues se me tiró ahí. También lo podrás hacer más. A ver, pero ahí sí, me voy a hacer para allá. A ver. Ah, no sé, no está bien. O sea que tenés que esperar más para que quede en el aire. A ver si te flota en la mano, ¿crees que aguanta? ¿Lo vemos? No. Yo quiero tirar un volcancito. Ay, espérate, ¿cómo te lo...? ¿Tirar o...? ¿Nunca has tirado un volcancito? Y agarran así de... Y al agua. ¿Dónde lo ponemos ese? Aquí. No, es que solo son 4, es un acabo rápido. Medio oso, ahí sí está la ventana. No, hombre, compramos $2. Ah, sí. Juntos. Ah, comprame con la estrellita, lo ponemos en el. Ah, es cierto, tenemos estrellita. Qué vergüenza. Tiraba mejores puestas de niño que ahora. Pero ¿y cómo lo ponemos? Choque en las puntas. Así. Enseñar. No, pero ponelo parado. ¿Y cómo? Si no se puede. Espérate, chévere. Ah. Y ya cuando encendas uno, le va a pasar echando fuego a los demás. Te doy clases, pues. ¿Pero para que enciendan todos? Uno lo va a encender a los demás. Poner el encendedor. Tengo miedo, vos, como que va a explotar. Si hierve, agarra otra. No, sí, esa se tarda. Se tarda. Sí, se tarda en encender. No creo que era más rápido. Bueno, si no me cae. Ahí va. Ay, me quemé. Tengo miedo. No, ¿de quién es el video?
más babosa tirando cohetes esta hora. A ver, este es el principio, el paso uno para el ritual satánico. Tenés que armar la estrella de 5 puntos o de 6 puntas, no sé cuántas puntas. Ahora gritan a un chaval y dicen el nombre de la persona que quieren amarrar. Es el principio del infierno, tranquila. Siente miedo. Ahora que ya encendió, griten el nombre de su amada. ¡Uy! ¡Mónica! ¡A la madre! ¡Ay, me cayó uno en la espalda! ¡Ay, quema! ¡Mira, mira! Ahora se marcará su futuro con las luces. Lo siento. Ya tienen decoración para su árbol de Navidad. Ponelo en la puerta. Qué bonito. Es como que se hubiera soldado, ¿no? ¡Ey! ¡La asusté! ¡Ay, espérate! Ya me iba a caer ahí, mo. Para acá. Da miedo, fíjate. Pero creo que no hace. Bueno, no sé. ¿Qué pasaría si te caería? Sí. Quítate que vaya a subir. ¡Hola, madre! ¡A la madre! ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Mayor? ¿De verdad? Sí. Yo creo que 5 eran. Ya me dio miedo. Es cuando me metí del poste. Es lo especial de este, que no sabes qué va a pasar. Por eso. No, qué miedo. No te escondas detrás del poste, que no cabemos los tres. Ya vemos mucho ahí. El poste. Ya no hay más. Hubiéramos comprado más de eso. Pero no sabíamos qué hacía. Ay, queda uno. Tiene que volar uno más. Fíjate que la velocidad que salió ese, si te cae en la cara. Yo me escondo detrás del palo. ¡Uy! ¡A la madre! ¡Oh, su madre! ¡Qué pedo! Ese iba a salir volando para arriba, bien bonito. Y ponelo de lado, ya vas a ver, es una experiencia bonita. Presta. Ajá, presta, encendé uno. Quítate que para allá lo voy a tirar. Pero no tan para allá. Qué buen ejemplo le das. Tira los chinos, así que salen. Es que el viento me jode. A ver si da vuelta. ¡Qué estafa! ¡Nega estafa! Mira, no, ¡qué estafa! Normalmente dan vuelta. Está bien. Tienen muy poquito le echan. Antes daban vueltas así. Bueno, sí, se avanzó un poquito. Bueno, mira, quedó blanco, güey. Y negro.
Uy. Tira la abejita. Ay, me siento ahumado. Aguantala y tirarla. Uy. Bueno, vámonos. Vámonos. ¿A quién se le ocurrió la idea de tirarlo? Bueno, ya la conocí a nosotros, ¿no? ¡Vamos! La puta no es una gran estafa. ¡Vamos! Les están diciendo por qué tiran cohetes tan pequeños, tan chiquitos, como que son niños de 5 años. A ver, dos cosas. En el video que subí el año pasado, y ahí le va a salir el click, nos regañaron por estar tirando morterotes. Rico, vamos a ver. ¿Pueden ir a reventar los cohetes a otro lado? Hay niños chiquitos aquí. Bueno, vaya. Y aparte, el señor YouTube se pone medio loquito. Y si yo acá tiro cohetes grandes, me va a decir, ¿sabes qué? No te vamos a pagar o te vamos a bloquear el video. Entonces, ajá, tenemos que, por desgracia, estar tirando cohetes pequeños. Pero aunque sea, eso va a servir para traerles un video de Navidad. Que varias gente me dijo, Sam, vas a reventar cohetes. Y la verdad es que yo no había pensado por el mismo problema de YouTube. Pero aunque sea, estos cohetes de niños vamos a estar tirando. ¿De dónde sacaste un aguacate? Ahí estaba, desde ese rato lo estaba aguachando. El desayuno lo que llama comida. Bueno, gente, ningún aguacate fue dañado en este video. Lo vamos a comer después de este video, así que lo vamos. Sí, lo vamos. Con un huevito y ketchup. ¿Y cómo vas a encenderlos todos al mismo tiempo? Enseña ahorita, sin que no. Ve, con algo, ve. Pone un alambre o algo. Vos tenés aquí mientras todo se enciende. Un alambre. No, no, o sea, presta uno. Ah, no. Ahora busquen algo. Trae otra. Okay. Todavía. Otra. Este aparece. Trabajo. Pero igual. ¿Qué no me sería más fácil así que no va a estar tapando. ¿Un encendedor? Pero igual quedan separados. Por eso les dije que con uno se podía. No es cierto, ¿no? No van a encender todo. ¿Cuánto que sí? ¿Quieres con las chipas? No, encienden. No encienden ni el primero. Trae otra estrellita y va a ver. Todo la llama se la fue. No, pues no. Y vos que no colaborás. Yo soy el supervisor. Superviso. No, otras creo que desde abajo van a empezar. Ya encendió otra, vamos. Faltan no sé cuántas más. Falta esta de la vida. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En mi estado se escuchaba su pinche grito. En mi concierto. ¿Qué querías, güey? Ah, sí, grité feliz Navidad. Sí, soy. Vaya, pero. Ni una punta. Espérame. Por arriba. Ahí está. ¡Esperliarmus! ¡Esperliarmus! Otro bocalero. Más arriba. Espectro Patronum. Pero no hay lucecita. ¿Qué tapas eran mejores? ¿Cuánto tiraba? 25 creo que tiraba. 30. 25 en el ojo. Caminen para arriba. Por su seguridad, háganlo, compadres. Si le das al pájaro 10 puntos, muy tarde. Ahí está más oscuro, aprovechá el sol, el atardecer. Qué romántico. ¡Wii!
¡Pah! ¡Uy! Bueno, ahí se fueron $3. Literal. Y falta $1. No lo bajes, no lo bajes. Confía, hermano. Lo agarró. Que sí. Contando para arriba. Lo agarró. ¡Pum! Coño, su bastante. Es que no le abras, no le sacaste ni la punta. Le sacó la punta. ¿Y qué querías encender el cartón? Chingada madre. Pero cae en el ojo, tenés cuidado. Te cae cosita. ¿Cómo chingado te cayó en el ojo si tenés lentes? Por, no sé, algún lateral o algo así. Hombre, la brocha está bien. O sea, hay que ver otra. Sí. Adiós. Fue un gusto. Un chero así perdió la mano. Confía, confía, mira. Esa tu babosada no sirve, mo. Es que, ¿sabes qué falta? El espíritu navideño, ¿no crees? Hagamos la última, o sea, cree en tu mente, en tu cabeza, ahorita mismo comienza a pensar en Santa. Cree, cree, o sea, que tu espíritu navideño se sienta. Vaya, sí. ¿Ves? El espíritu navideño se hizo presente, hermanos. No, no confiaste lo suficiente. No, ahí está, ahí está, ahí está. $10 si le das a la luna. Hasta pose te estás haciendo y ya está grabando. Ya me pegó. No voy a tirar la ventana, bo. Uy, casi le da el murciélago. Ahí los de ella sí se ven bonitos, no como los tuyos. Fíjate que por $1 está bueno, bo. Sí, dale, pasa. ¡Uy! Ve, así perdió la oreja, Michero. Michero. Puya, mira, todo eso lo hiciste con los cohetes, ve. De tantas luces que aventaste, iluminaste el cielo. Bueno, gente de YouTube, hasta aquí con el video de hoy, reventando los cohetes salvadoreños, men. Ya hacía falta un videito así. Ya como les dije anteriormente, no pudimos reventar así los grandes morterotes como me hubiera encantado, porque el señor YouTube no me hubiera dado de comer, así que ni modo, no nos tocó de otra que reventar los cuetillos para niños, pero igual estuvo divertido. Recordá suscribirte, darle like a este video y nos vemos en una próxima aventura. ¡Salud!